el Señor esté con usted. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y el espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso en sus ojos en la humildad de su esclava. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Nos podemos sentar un breve momento. Están bendecidos, se me quedaron los papeles y hace frío, así que va a ser cortita la homilía. Intentaré, no sé eso. Pero qué bella lectura hemos escuchado hoy, donde vemos dos cualidades importantes de nuestra madre. La mujer contemplativa al final de este evangelio, y me encanta porque esta nuestra madre, María, además de orar, contemplar, es la madre solidaria que va al rescate a ayudar a su prima Isabel. Y es lo que encontramos también en la Guadalupe. Me atrevo a decir que esta primera parte en torno a la Virgen de Guadalupe le llamo también la Virgen solidaria. Y para eso tenemos que irnos al tiempo, en el contexto de aquel tiempo. Nosotros estamos aquí porque venimos de un pueblo mariano, sabemos que es nuestro modelo de fe, sabemos que es la madre de nuestro Señor, ya Isabel es la primera que reconoce a María como madre del Señor. La mujer solidaria la vemos también para aquel tiempo de colonización, donde hay un encuentro, algunos dicen que un encontronazo de culturas, ¿verdad? Cuando llegan la espada y la cruz a estas tierras. Y digo esto porque viene la evangelización, viene la cruz, la predicación, especialmente por los misioneros y los religiosos. Pero no todos ellos estaban convertidos. También vino el conquistador bautizado, pero no convertido, con afán de riqueza, de dominar y de esclavizar. Y hizo mucho daño en ese comienzo, en este encuentro donde se encuentra un pueblo nativo y algunos de ellos, lejos de la solidaridad, se preguntaban si esos nativos tenían almas. Los misioneros de aquel tiempo, franciscanos, jerónimos y dominicos, están llevando la evangelización en el Caribe, en México, en muchos sitios, y van encontrando una resistencia por un lado y un pueblo que sufre por otro lado. Conocer la cultura azteca, la cultura de los nativos de aquel tiempo,
Ellos estaban pasando por un momento muy difícil. En la cosmovisión de este pueblo, cada 375 años viene un cambio de vida, de civilización para ellos. Ellos son muy estudiosos de la astronomía y van viendo que van sucediendo varias cosas. Ya estaban cerca a un ciclo, a un quinto sol según ellos, y esto crea crisis y un nuevo cambio en la civilización, en la mentalidad de ellos. Y lo veían cerca porque la creencia de estas culturas, especialmente la azteca y los que estaban cerca de esta cultura azteca, para ellos 4 terremotos ya era de obstrucción. Habían pasado en el 1530 3 terremotos y esperaban el 4 como destrucción final. Encima hay un eclipse en ese momento antes de la aparición de la Virgen. La mitad de los indígenas ya estaban muriendo por enfermedades traídas de los conquistadores. El catarro, la viruela, la sífilis. Había un pueblo nativo deprimido por la muerte, por la opresión y la esclavitud. Y aquellos religiosos querían bautizar a estos nativos, los franciscanos, los dominicos y la orden de San Jerónimo. Pero estos españoles no convertidos no querían que los bautizaran, porque bautizándolos había que respetarlos, había que reconocer que tenían almas y había que también reconocer y respetar su propiedad del oro, de la tierra y de la plata. Y se da esa lucha en los franciscanos tratando de llevar el evangelio, y el nativo ver que existía este tipo de español conquistador que hacía mal. Eran muy pocas las conversiones que se daban al cristianismo. Eran muy pocas los bautismos que se hacían. Tanto es así que el obispo de aquel tiempo franciscano, Juan, llamado Juan Zumarra, envía un informe a España de la situación crítica que estaba pasando el nativo y la evangelización primera de parte de ellos, que era difícil llegar. Los mismos colonos, los mismos conquistadores no querían que ese informe, que iba bastante caliente para España, para los lugares que eran necesarios para ser profético, se roban ese primer informe. Y viene un segundo informe donde el obispo franciscano tiene que ir a Veracruz a asegurarse que ese informe de la realidad cruel que se está viviendo en ese tiempo llegara a su destino. Por otro lado, ya antes, en la República Dominicana, los dominicos lanzan una predicación profética por Antonio Montesinos, que se llamaban "Y estos no son hombres. ¿Acaso estos no tienen almas? ¿Acaso no necesitan la justicia del Señor?" Para que viéramos la situación donde se encontraba el nativo. Y los mismos religiosos ya estaban sufriendo, y una de las comunicaciones del obispo Juan Zumarra le decía en su escrito, que también lo decía a viva voz: si el Señor no interviene del cielo, había que abandonar estas tierras derrotados, porque no llegaba la evangelización como tenía que ser. En esa plegaria de los religiosos, especialmente de este obispo, nuestro Señor Dios no se queda sordo. Envía a la madre solidaria para remediar esta situación en la Virgen de Guadalupe. Es entonces que en el 1531 se aparece 5 veces nuestra madre. Se le aparece primero a Juan Diego. No escogió un sacerdote, no cogió a alguien de la clase alta azteca, sino un humilde nativo para que llevara el mensaje de nuestra madre. Y el mensaje de la Virgen de Guadalupe, que lo conocen: dile al obispo que quiere una casita sagrada. La Virgen la atendía con amor, le decía: Dieguito, Juanito, dale el mensaje al obispo que quiero una casa sagrada, no para ella, para que su hijo reciba la adoración y el honor que merece. Va Juanito al obispo, está un poco escéptico, no cree, va por segunda vez, pasa sábado y domingo,
Y ya el obispo, que la atendía amablemente, le dice: mira, pídele a la señora madre una señal. Pídele una señal para entonces saber y confirmar que la madre del cielo. Juan Diego, cuando le dice a la Virgen María que está pidiendo el obispo una señal, la Virgen le da una instrucción que volviera el otro día para llevar esa señal. Pero se enferma su tío, Bernardino. Y él prefiere hacer la caridad ese día que le tocaba llevar la señal, y va al cerro de Tepeyac, pero no lo cruza para no encontrarse con la madre, sino con deseo de caridad de su tío Bernardino, que está muriendo. Ya el médico, podemos decir que lo desahucia, y va a buscar el sacerdote para que el sacerdote pueda preparar la muerte a Bernardino. Pero nuestra madre, que siempre es presurosa y solidaria, le va por el costado de la montaña y se encuentra a Juan Diego. Y le dice: ¿por qué me evades? Y dice: es que mi tío está enfermo de muerte. ¿Acaso no yo soy tu madre? No tengas miedo. Ya está sano tu tío Bernardino. Se le aparece también la Virgen a Bernardino y le revela el nombre: María, Madre de Guadalupe. Y entonces le dice: ve al cerro alto para entregarte la señal, que son las flores, que las flores para el pueblo azteca es signo de verdad y de alianza. Lo que es el anillo, para ellos entregar una flor era sellar una verdad y una alianza. Y allí en el cerro se dan las rosas de Castilla. Ya ese es el primer milagro, porque en el invierno allí no se daba rosa, y menos la de Castilla, que no había llegado a estas tierras. Y creíamos que esa solamente era única la señal, y cuando va el obispo, la señal grande es la estampa de nuestra madre en la tilma de Juan Diego. Toda una pintura estampada de nuestra madre. Esa fue la gran señal. Y qué interesante, porque esa señal iba dirigida primero a los nativos. Es todo un libro. Eran códices donde el nativo, al leer la imagen, veía los códices, y era un resumen del evangelio y de lo que el Señor quería para este pueblo nativo. Repasamos lo que ya saben. Al ver el color verdoso azul, ¿qué significaba? Que era emperatriz. La cinta en el vientre, que estaba embarazada. El pelo suelto, una virgen doncella. En donde está el vientre, hay un tipo de flor de cuatro pétalos y otros códigos que decían: ahí hay un dios sol. Y entonces ahí vemos la imagen que le está dando la espalda a un sol. Era imposible, era una falta de respeto darle la espalda al sol para ellos, pero ella le está dando la espalda a un sol, porque tiene el sol verdadero, el quinto sol para su creencia, que debe llegar en el vientre, el nuevo sol de justicia que ha de nacer, que ha de venir pronto. Ahí dicen que interpretaron que no más sacrificio. Esa es la respuesta que esperamos para una nueva civilización, de los cambios que habían en sus ciclos, y era la civilización del amor, la civilización de la ternura, la civilización de una evangelización que tiene en cuenta y al respeto la cultura del nativo, del pequeño, del inocente. Tanto es así que ya en un fin de semana, dice la historia, en 4 días, se convirtieron y se bautizaron 16.000 nativos, rápido. Y eran tantos los bautismos que se hacían, que ya en un momento ya el obispo dice: yo tengo que ya salir de aquí porque no puedo ante tanto trabajo, de tanta conversión. María ayudó a aquellos misioneros que estaban sufriendo. Tanto es así que dice la historia que uno de esos conquistadores le tiró una lanza al obispo para deshacerse de él, porque era un obstáculo a la conquista que querían ellos sin misericordia, sin reconocer la dignidad del Señor. Y qué interesante que María refleja a ese Dios que tiene en cuenta al pequeño, que tiene en cuenta a la cultura, el mismo Dios. Y vemos en María esa dimensión que va al indio, al nativo, para que lleve ese gran mensaje. ¿Y qué podemos aprender entonces de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué nos quiere enseñar?
quiero una casita para mi hijo, para adorar a mi hijo, para darle culto a mi hijo. Toda devoción mariana, su fin es mostrarnos a Jesús. Que vayamos al templo a adorar al Señor Jesús. Allí donde está el milagro en México, en el templo, ¿qué se hace? Se da misa, se confiesa, se reza el rosario, se medita, se busca al Señor. Nos enseña María que a través de ella la finalidad es llegar a Jesús. A llegar al nuevo culto y verdadero. El azteca para el sacrificio. Hay que dejar ya aquellos ídolos, aquellas creencias que se le llamaban semillas del verbo como un comienzo de que había una existencia de Dios. Ahora viene la religión verdadera, la única que no debe ser mezclada con aquellas creencias, porque hay una nueva realidad que nos viene presentando la Virgen María. Nos enseña la cultura de la misericordia, de la ternura, del cariño, de la fraternidad, del respeto por la otra cultura, y todos juntos unirnos para llegar a Jesús. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Un aplauso para ella. Dios les bendiga.